Okay. Vamos a empezar. Hay unos jugadores nuevos, ¿no? Porque yo ya sé, me van a mostrar un tutorial que ya sé, ya me sé, así que paso. Por lo que veo, se pueden hacer varios personajes. Y todo está empezado de cero. Podemos editar la casa, por lo que yo ya sé. Bueno, me tengo que hablar con el señor. Griff. Hola, por fin te has despertado. No tenías muy buen aspecto cuando te encontré, pero parece que eres un hueso duro de roer. Esto nos va a decir cada vez que muramos, pero bueno. ¿Que dónde estamos, madre mía? Creo que te has dado un buen golpe en la cabeza. Estás en la tierra de Tasos. ¿No sientes el fresco aire taseando en los pulmones? No hay nada mejor. Me llamo Griff y soy constructor de toda la vida. Siempre soñé con viajar a estas tierras y establecer un pueblo llamado Intori. Ya sé que tendré que trabajar mucho, pero bueno, vivo para ello. Así que, ya que estás aquí y que no tienes ni idea de dónde es aquí, ¿por qué no me echas una mano? Lo único que necesito para empezar es un taller en condiciones, pero me hacen falta 80 gemas para comprar los materiales. Las viejas ruinas de la mazmorra están plagadas de gemas. Hay una al noreste. Iría yo, pero ¿quién se quedaría aquí para levantar este pueblo? Es que estoy pensando ahora, me está haciendo gracia. Tienes una espada y parece que sabes lo que haces. Bueno, más o menos, en fin, ¿qué me dices? Pues qué te voy a decir, que sí, venga. Tenemos que ir aquí arriba, que es la primera mazmorra. Creo que hay cuatro, si no me equivoco. La diosa responde a tu presencia, pero todavía no has descubierto ningún otro altar. Esto es un teleport, básicamente. Bueno, vamos a... Ahora mismo no me da mucha opción de hacer nada. Podría investigar el mundo y tal, pero... A ver, héroe, ¿puedes oírme? Los cuatro titanes de Tasos están cada vez más nerviosos, aunque sus espíritus permanecen ligados a las grandes mazmorras, están utilizando sus poderes para conjurar un ejército de monstruos. Cada uno de los titanes ha creado un guardia para concentrar en él su poder. Debes entrar en las mazmorras y derrotarlo antes de que sea demasiado tarde. Espera tu primer reto. Dirígete hacia el este. Desde Intore y sigue el camino del noreste hacia la fortaleza de Terakar, la primera gran mazmorra de Tasos. Desciende hasta sus profundidades, nivel a nivel, y encuentra al guardián. Te resucitaré si fracasas, pero no puedo librar tus batallas por ti. Buena suerte. Ok. Hay una cosa muy clara en este juego, yo ya que llevo un par de horas jugándolo, es que los enemigos que fuera de las mazmorras a las que vamos a ir ahora, lo único que te pueden dar son objetos del enemigo, lo que dropea el enemigo, que en este caso me está dando una bola que no sé lo que es. O oro, monedas de oro. Pero lo que nos pide... ¿Griff era? No me acuerdo. Son gemas. Y las gemas solo se consiguen en... En las mazmorras. Así que vamos a ello. Estoy cogiendo oro porque dentro de las mazmorras también hay unos cofres que te dan gemas que se abren con oro. Entonces, ya que estoy, pues eso. Pero bueno, como estoy yendo de camino, tampoco da un poco igual. Vale. Pues verdad, voy a coger este cofre. Porque en el juego hay coleccionables o coleccionables. Porque solo he encontrado uno yo. Solo he encontrado un tipo. Ha salido una vuelta, pero bueno. Aquí está. Esfera de poder, una pesada esfera de metal caliente. Estos artefactos arcanos podrían proteger algunas gemas del sacrificio exigido por los titanes. Se encuentra en Campo Crestón. Digo que son... Digo que son... coleccionables porque no sé para qué valen. Y como tienen un máximo, es decir, pone uno de tantos,
altar. Con esto ya me podría teleportar al... a Intori. Pero no va a ser el caso. Venimos aquí a reventarnos con el boss. Y a ver qué nos dice Terracar. ¿O sea, es aceptar el desafío de Terracar? El corazón de un héroe no conoce el miedo ni la codicia. Deshazte de tu fortuna y podrás entrar para enfrentarte a tu destino. Cuando dice eso, significa que si por un casual tenemos gemas, no monedas, nos las va a quitar. Las mazmorras, por lo que he estado leyendo, son procedurales. Creo que se dice así. Se crean de forma aleatoria. Entonces, si yo por un casual muriese y vuelvo a intentar hacer esta mazmorra, sería totalmente diferente. Porque también estoy mirando, hay mucho puzzle en este juego. Al principio casi siempre las mazmorras son de matar enemigos, esquivar trampas. Pero mientras que vamos consiguiendo cosas en el juego, pasan a ser también como con más puzzle. Oye, ¿dónde está el cofre aquí abajo? Vale. Bien, digo, este juego es un roguelite. ¿Qué pasa? Que si yo muero, me toca volver a empezar. No toda la historia, sino desde un punto, que me imagino que será antes de haber entrado a la mazmorra, porque de la mazmorra no se puede salir una vez que entras, a no ser que te maten o te la pases. Así que, pues eso. Lo que no sé si nos baja las estadísticas, si perdemos algún tipo de objeto. Ni idea. Ok. Venga, voy a empezar a tirar de aquí, ¿no? Y me van a empezar a salir enemigos, ¿o cómo va el rollo? ¿Alguno de estos activará... ¿cofre? El hombre este que está aquí a la izquierda, que no me voy ni a parar a ver qué dice, es el vendedor que suele salir en las mazmorras. Voy a poner para verlo. Señor Huesos, he hecho un vistazo a lo que tengo. Las dos cosas, no tengo frasco, no lo puedo coger. El mapa del nivel, que casi siempre te lo suelen dropear. Y flechas y bombas, que no tengo dónde guardar ni las flechas ni las bombas. Así que me puedo comer una mierda ahora mismo. Voy a activar todo por si me dan algo, pero veo que me están vacilando. ¿No? Pues eso. Yo por lo que he estado jugado. Por lo que está jugando un poco más avanzado. El juego al principio es muy fácil. La primera mazmorra, el primer y el segundo nivel, sigue siendo como un tutorial de mazmorra. Ya luego la cosa se empieza a complicar un poquito. Me imagino que es porque quieren que mueras y... y te des cuenta de qué juego, a qué estás jugando, ¿no? Todas estas cosas, como ya me pasa una vez una mazmorra, son casi siempre muy parecidas. Pero bueno. Aquí farmeando gemas. O más adelante, eso ya yo ya lo he jugado, le añade otro toque con una cosa que nos van a dar. Ya lo veremos más adelante. Luego otra cosa, si el enemigo en la parte superior de la cabeza tiene una calavera, significa, o eso es lo que yo creo, que va a dropear mejor loot. Entonces ese enemigo va a ser más fuerte, pero renta matarle por el tema de las gemas. A ver si sale uno de esos. Venga. Esos son botones en el suelo que estoy activando, que ni los estoy viendo. Supone que por aquí tenía... aquí hay uno. Vale.
Esto ya lo he cogido. Por aquí he venido. ¿Era por aquí? Sí. Por cierto, las memoras son 3 niveles. Cuando llegas al primero puedes desbloquear como un acceso rápido pagando gemas. Ahora veremos. Porque tengo que estar a punto ya de terminar. Podrías dar un poquito de salud, ¿no? Espérate, que a lo mejor me matan. Por ir como una cabra. Vamos, bicho. ¡Ish! Yo lo que llevo jugado, aparte de lo que estoy viendo ahora, me recuerda totalmente a Zelda. Creo que es obvio, ¿no? Pero no sé, totalmente. En muchos aspectos. Hay en otros muchísimos que no. Y que creo que le aportan algo a este juego. Con lo que destaque, refiriéndose a esa saga o a otros que sean parecidos. También me recuerdan en cierto aspecto a Moonlight. O Moonlighter, creo que se llamaba el juego. Porque luego en nuestro pueblo ya podremos empezar a hacer cositas y tal. Que yo no he hecho mucho, pero... Luego otra cosa, las mazmorras te pueden saltar como superadas o descubiertas. Si las superas, no sé absolutamente qué diferencia tiene... ¿La superas o no la superas? No tengo ni idea. Me imagino que será para las estadísticas. Ni idea. Por aquí puedo salir, ¿no? Por lo que veo. ¿Aquí arriba? No, es por abajo. Joder. Vale, cuando este cofre está así es que spawnea. Entonces básicamente es un puzzle. Tenemos que gestionarnos. Ahí está, mapa de la mazmorra. Que de la mazmorra es del nivel 1. Nos dan el mapa por nivel. Cuando lleguemos al 2 este mapa no nos vale para nada. Ya está, ese era el puzzle, ¿no? El darle un jarronazo a... a la bola verde. Es bastante típico, ¿no? Venga. Déjame. Perfecto, muchas gracias. 36 monedas tengo, 31, nada. Vale, aquí subiría. Una vez que me sale ya la escalera, es que... No sé por qué sale la flecha hacia abajo, pero es que subiría de nivel. Pero me quiero completar el último. La última... sala. Porque muchas de ellas... No son grandes. Suelen ser las que tienen puzzle. Y puedes conseguir bastantes gemas o objetos de monstruos que... No tengo ni idea para qué valen aún. Pero me doy por hecho que serán... Buenos. No sé, se podrán craftear en algo, convertir en algo, venderse. No lo sé. Las gemas me vienen bien. Muy bien. Bueno, vamos a hacer esto por aquí. Ahí va, ahí. Como unas curitas, ¿no? Vamos a darle aquí. Ahí va, ahí. Ahí va, ahí. Años de práctica. Me va a matar. Voy a hacer así.
creo que lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Y porque me sé el juego, si no. Porque he jugado una vez una mazmorra. Espero no morir. Vale, aquí subiría a la entreplanta, ¿no? Nivel 2. Y aquí me dice que puedo abrir un atajo por 400 gemas. Lo voy a comprar. Y esto me lo voy a llevar también. Y ahora lo que voy a hacer es bajar, intentar pasarme la mazmorra en la sala anterior. Y si muero, ya puedo volver y llegar directamente al nivel 2 sin tener que pasarme el nivel 1. 4000 de IQ. ¿Ves? Encima. ¿Qué es eso? Encima no me he cubierto bien. Y esta vez haya fracasado. Bueno, que nos puede reanimar. Que no. ¿Qué tal? Aquí nos da ahora todas las estadísticas. 10 minutos. Bien. 545 gemas. Que doy por hecho que nos dará para algo. El tío este nos pedía 80. Y tengo la casa hecha mierda, ¿eh? ¿Qué pasa? Por todas las dioses, estaba aquí tan tranquilo ocupando de mis cosas cuando un enorme rayo cayó desde la casa y de pronto sales de aquí. Como si nada. No estaba seguro que pudiese sobrevivir a la mazmorra, pero parece que eres más fuerte de lo que creía. Cualquier día, esto te lo repite siempre, con un héroe así que nos ayude. Este pueblo estará en marcha en un periquete. Mira, hasta me has traído unas gemas. Sí, toma las gemas. Vamos ahí, ese constructor. Vamos a hablar con él. A ver qué dice. He recibido una carta de un tal Nick. Decía que venía de camino para realizar no sé qué investigación en las mazmorras. Ya debería haber llegado, pero no lo he visto por aquí. He hecho un vistazo por el camino que va hasta la fortaleza de Terracar a ver si se ha metido en problemas. Algo me dice que no es tan valiente como tú. Para misiones tenemos ahora supera la fortaleza, que es la que estábamos, en cuenta Nick, que es el que nos dice de encontrar. Aumenta tus puntos de vida y mejora tu espada. Ok. ¿Cuántas gemas tengo? Vale, esto y esto me valdrían 300. Y me quedaría 165. Yo creo que voy a mejorar. Creo que voy a poner solo la herrería y me voy a meter a mejorar la espada. Por lo menos el daño, me imagino que el daño sí que podré, ¿no? ¿De dónde he hecho la...? Luego es que hay que recorrerse todo el pueblo. Vale. A ver qué dice este. El jefe sabe muy bien lo que hace, pero no le gusta que lo molesten. Avísame si quieres que mejoremos tu espada. Aumento de daño, 45 gemas. Hostia. Aumenta la velocidad de ataque con la espada. Diría yo que... Alcance de la espada, aumenta el alcance. Desvío de proyectiles y aumenta el daño, que es lo mismo que esto. A lo que me dé. Esto lo puedo comprar, ¿vale? Esto lo puedo comprar. Esto lo puedo comprar. Y ya está, ¿no? No puedo hacer más. Vale. Pues nada. Con 50 gemas no tengo para nada.